cortito del viaje. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Ojo, no escuches hoy la voz del Señor. Endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, o endurezcáis vuestro corazón. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
Señor Dios mío, te vistes de belleza y majestad. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es perfecta. Señor, danos prosperidad.
Cantemos el himno que cantaban los tres jóvenes en el horno de fuego. Alabad al Señor por sus obras magníficas. Del libro de Nehemías. Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis, no estéis tristes. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste triturado por nuestros crímenes, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de por medio del Evangelio, nuestro Salvador Jesucristo, resurrió y sacó a la luz la vida inmortal. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo.
Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis, no estéis tristes. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Glorifiquemos a Dios, cuya bondad es infinita, y elevemos a Él nuestra oración por medio de Jesucristo, que está siempre vivo para interceder en favor nuestro. Digámosle: enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Dios de misericordia, haz que hoy nos entreguemos generosamente a las obras de amor al prójimo, para que tu misericordia, a través de nosotros, llegue a todos los hombres. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Tú que en el arca salvaste a Noé de las aguas del diluvio, salva por el agua del bautismo a los catecúmenos. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Concédenos vivir no solo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Haz que, con tu ayuda, venzamos toda disensión y podamos gozarnos en el don de tu paz y de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Invoquemos a Dios Padre con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Padre Santo, que nos has mandado escuchar a tu amado Hijo, aliméntanos con el gozo interior de tu palabra, para que, purificados por ella, podamos contemplar tu gloria con mirada limpia en la perfección de tus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde, que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial, y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Este día recibimos de manera especial a la peregrinación de la danza gitana de San Juan Ixtayopan. Les damos la bienvenida, como todos los años, y nos unimos a sus oraciones para pedir la intercesión de Santa María de Guadalupe. Igualmente, nos unimos a las intenciones de todos ustedes. Pedimos en esta misa en especial por todos los bienhechores de la Basílica y del Cabildo. Anoche murió la hermana del señor canónigo Carlos Ruiz, María Antonia. Vamos a encomendarla también a la misericordia de Dios para que la tenga en su gloria. Y ahora, disponiéndonos a esta celebración, abramos el corazón a recibir, a vivir la misericordia de nuestro Padre que nos ama y que nos perdona, diciendo todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba.
Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por enfrente de aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. La bondad del Señor espero ver en esto mismo habito. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confío. El Señor es mi luz y mi salvación. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se los he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en las cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría, mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios.
la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que les esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. El tema central de las lecturas de este segundo domingo de Cuaresma es la esperanza en un Dios que es luz y salvación, aún en medio de las dificultades. En la primera lectura encontramos a Abraham, que se encuentra con Dios, que promete y se compromete. En este Dios se puede confiar, aún contra toda esperanza. Jesús, en medio del camino hacia su muerte y resurrección, manifiesta su rostro transfigurado. Como Pablo, también nosotros ponemos nuestra confianza en la misericordia del Señor
crucificado y resucitado. Cada año en la Cuaresma escuchamos el relato de la transfiguración de Jesús a sus discípulos. En ella, Jesús manifiesta su verdadera identidad como Hijo de Dios. Podemos decir, la transfiguración es mostrar lo mejor de sí mismo, es decir, su divinidad, e invita a los discípulos a escucharlo, a afrontar las dificultades del seguimiento y a creer en él a partir de la experiencia de haberlo visto, de haberlo contemplado. El evangelista dice claramente que Jesús subió al monte para orar, y ahí, mientras oraba, se transfiguró ante sus ojos. Son una serie de elementos que pueden ayudarnos para reflexionar. Habiendo apenas vivido la experiencia de la presencia del Vicario de Cristo en medio de nosotros, quisiera aprovechar el mensaje de la Palabra de Dios para hacer algunas reflexiones que nos pueden ayudar en la realización del reto que Él nos ha dejado con su Palabra, pero sobre todo con su ejemplo. Como Pedro y los otros discípulos miraron a Jesús en la transfiguración, lo escucharon y luego dieron testimonio de su experiencia, el Papa miró a María de Guadalupe, la escuchó en su corazón y nos dijo lo que tenía que decirnos. Una verdadera transfiguración en el corazón del Santo Padre. Desde el primer momento, el Papa Francisco dejó muy claro cuál era el camino por el que quería ser guiado en su peregrinación, como hijo a la casa de la Madre. Y por eso, como testigo de la misericordia de Dios e instrumento de su paz, se hizo presente en medio de nosotros. Todo se ha centrado en un intercambio amoroso de miradas. El Papa mira a Nuestra Señora de Guadalupe y se deja mirar por ella. El Padre Dios le dice a los discípulos en la transfiguración que escuchen a su Hijo. Aquí es la Madre la que nos invita a hacer siempre lo que Él les diga. Ella pone en el corazón pastoral del Papa todo lo que su Hijo desea comunicar al pueblo mexicano. Es por eso que el Papa Francisco ve toda la realidad del pueblo de México con los ojos de la Virgen. Por todo eso, nos queda grabada en la mirada y en el corazón, no sin conmoción, la imagen del Papa aquí, en el camarín de la Virgen, a un paso de la sagrada y milagrosa imagen. Como Jesús subió al monte Tabor para orar, así su vicario Francisco vino al monte del Tepeyac para orar. Pido, me dejen un ratito delante de la imagen, había dicho antes de emprender su viaje. Gran ejemplo nos ha dado. Su mensaje es: la oración silenciosa es fundamental e imprescindible en nuestra vida cristiana. Y me parece que este es un mensaje central que nos deja el Santo Padre. El Papa ha alzado la voz, movido por la compasión y la ternura de la madre que llora ante el drama vivido por sus hijos, los más pobres y vulnerables, los predilectos del amor de su Hijo. Hay un drama de violencia y muerte que recorre el territorio de nuestra patria, pero más potentes son los signos de la victoria de su resurrección. Es necesario esperar contra toda esperanza, confiados en el poder y en la palabra del Señor. Ciertamente el Papa no ha venido a condenar a nadie, sino a compartir nuestras heridas, a ayudarnos a ponernos de pie y a afrontar nuestros problemas, por graves que sean, en el ámbito social, en el ámbito familiar o en el ámbito personal, con la misma fe y dignidad
que Él también quiso compartir con nosotros. Nos decía: voy a buscar la riqueza de fe que tienen ustedes. Voy a buscar contagiarme de esa riqueza de fe. Tengo ganas de ir a México, decía, para vivir esa fe con ustedes. Es nuestro tesoro, nuestra fe. La Virgen Morenita nos enseña que la única fuerza capaz de conquistar el corazón de los hombres es la ternura de Dios. Como en la transfiguración de Jesús, cito al Papa, en aquel amanecer de diciembre de 1531, no se producía el primer milagro que luego será la memoria viva de todo lo que en este santuario custodia. En ese amanecer, en ese encuentro, Dios despertó la esperanza de su hijo Juan, la esperanza de un pueblo, nos decía aquí, en su homilía en la Basílica de Guadalupe. Miramos a la madre con ojos que dicen: son tantas las situaciones que nos quitan la fuerza, que hacen sentir que no hay espacio para la esperanza, para el cambio, para la transformación. Por eso nos va a hacer bien, decía el Papa, un poco de silencio y mirarla a ella, mirarla mucho y calmadamente. ¿Acaso no soy yo tu madre? ¿Acaso no estoy yo aquí?, nos vuelve a decir María. Anda a construir mi santuario. Ayúdame a levantar la vida de mis hijos, que son tus hermanos. Hermanos, este es el testimonio y este es el reto que el Papa nos deja. Ojalá sepamos escuchar con el corazón. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos ahora, hermanos, al Padre de la Misericordia, árbitro de nuestros actos y Dios que penetra lo profundo de nuestros corazones. Y con espíritu contrito, pidámosle que escuche la oración de su pueblo que hace penitencia. Después de cada petición decimos: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la Iglesia, para que Dios le conceda vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y se prepare a celebrar con fruto el sacramento del perdón, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, para que escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que tienen riquezas, para que Dios inspire en ellos sentimientos de caridad y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros hermanos de la danza gitana de San Juan Ixtayopan, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestra hermana María Antonia, para que el Señor le conceda el descanso eterno, oremos. Padre misericordioso, escúchanos.
Dios grande y fiel, que muestras tu rostro a los que te buscan con sincero corazón, escucha nuestras oraciones, fortalece nuestra fe en el misterio de la cruz y concédenos un corazón dócil, para que adhiriéndonos a tu voluntad, escuchemos siempre la voz de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos,
les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija María Antonia Ruiz, a quien llamaste de este mundo a tu presencia el día de ayer. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Ahora, como Jesús nos enseñó, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dadas las situaciones que estamos viviendo con la epidemia de influenza, es conveniente, hermanos, que reciban la comunión en la mano. Es muy fácil que a través de la comunión en la boca se transmitan los gérmenes, y la verdad es que aquí es muy fácil que vengan muchas personas enfermas y que puedan contagiar a otras. Por eso, como una medida precautoria, aunque a muchos no les gusta, es necesario que reciban la comunión en la mano. Por eso, pongan su mano derecha y allí reciben el cuerpo del Señor para inmediatamente comulgarlo. No se lo lleven, comulguen inmediatamente en cuanto reciban el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra
Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Queremos invitarles a las reflexiones cuaresmales que comenzarán mañana lunes, aquí en la Basílica, a las 5 de la tarde, de 5 a 6, en lugar del Rosario. Tendremos estas reflexiones cuaresmales de lunes al jueves sobre el tema que el Papa nos ha propuesto en este año santo de la misericordia. Por tanto, están invitados quienes quieran asistir, pues aquí a las 5 de la tarde. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Gracias al Padre porque es bueno. Ha creado al mundo con sabiduría. Conduce a su pueblo por la historia. Líbrate por misericordia de Dios. Perdona y acoge a sus hijos.